En interacción con una línea seca sobre Coahuila, se van a estar provocando rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Durango. Y hay que recordar que este frente frío número 23, cuando tenemos un sistema en nuestro país, tenemos el marcado descenso en el termómetro en dichas regiones. Veamos el mapa nacional, es importante conocer también el termómetro para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Temperaturas de un solo dígito. Así amanece Tijuana con 7 grados, Chihuahua con 7, la misma temperatura nos reporta Durango, Guadalajara, la Sultana del Norte, Monterrey con 13 grados centígrados, la misma temperatura para La Paz. En el sur de la República Mexicana, temperaturas arriba de los 20 grados centígrados. Nos concentramos en parte del noroeste del territorio nacional para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes puntos, comenzando con el puerto de Mazatlán, la temperatura actual nos marca los 13 grados centígrados, una mañana mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que nos marca el 93%, por la tarde 26 grados centígrados, teniendo una condición de cielo completamente despejada, no hay presencia de lluvia, y por la noche en Mazatlán el termómetro nos marca los 18. En la capital sinaloense veamos también las temperaturas, ya teníamos imágenes del cielo en Culiacán, completamente despejado, el termómetro nos marca 13 grados centígrados, la humedad del 87%, temperatura máxima para Culiacán a mediodía, 30 grados centígrados, continúa una condición de cielo completamente despejada, no hay presencia de lluvia, y por la noche en Culiacán la temperatura nos marca los 15. En el